Hoy es lunes 25 de julio y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Correo da a conocer que un encargado de un preescolar en Silao abusó de 6 niñas. Las víctimas fueron amenazadas para que no lo denunciaran. El periódico El Sol reporta que menores también son víctimas de extorsión. El Estado ocupa el segundo lugar en este delito. El periódico Milenio y León informa que va a municipio por restaurar 8 mercados públicos en León. Zona Franca revela que colectivos intensifican búsqueda de 6 jóvenes desaparecidos en Pénjamo. El portal de noticias Códigos destaca que detienen en la Ciudad de México a un criminal que operaba en Guanajuato. Añade que Arturo Cerecero Vela, alias El Apá, operaba tanto en Guanajuato como en la Ciudad de México y mató a un elemento de la Guardia Nacional. El portal Cuali publica que el gobierno municipal de Guanajuato violó el derecho a la igualdad e incurrió en discriminación de género de 2 personas que trabajaban en la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. El portal de noticias El Otro Enfoque consigna que en Silao convocan a llevar basura a presidencia y preparan manifestación en desfile y el miércoles frente a la alcaldía. Punto y Aparte informa que el gobierno de Salamanca continúa con los trámites para hacer posible una nueva clínica del IMSS en esa localidad. Estas fueron las 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.